Una vez más te invita a que disfrutemos juntos de un hermoso cuento del escritor hondureño Luis Enrique Reyes Ayala, originario de San Nicolás, Santa Bárbara. El cuento se llama Pate Plumita. Pate Plumita es un niño maravilloso que tiene seguramente tu edad. Quizás un poquito más o quizás menos. A él le gusta aprender y enseñar lo que sabe. Corre, salta, juega, sube a los árboles y tiene muchas amigas y amigos. Come frutas frescas, recién cosechadas. Pero lo que más le gusta es la sandía. Yo pienso que también se parece a ti. En su pie izquierdo tiene una plumita encarnada que desprende para hacer cosas buenas. Al hacerlo, inmediatamente le nace otra de forma milagrosa. Fue un ángel que descendió del cielo y se la regaló en una noche de invierno. Él la separó de sus grandiosas alas y la colocó cuidadosamente en el pie del niño. También viste sandalias sencillas de cuero, pantalones de manta, camisa y centro con los colores del cielo. Un pañuelo le anuda en su cuello y un gracioso sombrerito de junco le cubre la cabeza. Su rostro está adornado con algunas pecas. También carga un zurrón donde guarda las cosas que necesita para vivir o para compartir. Su ocupación es ayudar a los demás y hacer actividades buenas que tú puedes imaginar. Para todo el mundo es un niño mágico, un protagonista y un héroe famoso. Pero él rechaza que lo llamen así, aunque sus actuaciones lo señalan como tal. Pate Plumita no se esconde en identidades falsas, ya que él es un niño auténtico. No tiene supervista, tampoco vuela. No usa la fuerza bruta, ni es vengativo. No lanza rayos o cosas parecidas. No es violento, ni escala paredes y no se transforma. Él es terrestre. Para realizar sus hazañas, dispone de gran rapidez y aparece siempre donde lo necesiten. El poder que posee está en el amor infinito de su corazón y la plumita iluminada en el pie izquierdo. Si un día te encuentras con él, ¿qué es lo más seguro? Te parecerá el niño más normal del mundo, como tú, con deseos de amar, aprender y divertirse. Si quieres imitarlo hoy mismo, puedes ser como Pate Plumita, el niño más feliz del mundo. Claro que no ves una plumita en tu pie para obsequiar, pero creo que sientes en tu pecho un corazón bondadoso que danza de alegría cuando se dispone a ayudar. Si tienes por ahí un libro, una camisa, la mitad de un dulce, un tiempo, un abrazo, una mirada, algunas palabras o cualquier gesto bondadoso que pueda servirle a alguien, no dudes en compartirlo. Si eres niño o niña, eso no tiene importancia. Porque si tan solo una vez lograras hacer algo como Pate Plumita, sentirás una felicidad que hará renacer muchas alas en tu corazón. Y sin darte cuenta, te habrás convertido en una heroína o héroe humano, lleno de valores del cual se sentirá orgullosa tu familia, el país y sobre todo tú mismo. Pero lo más importante es que si logras escribir una sonrisa en el rostro de alguien, entonces habrás colaborado para hacer un mundo mejor.
y colorín colorado, que este cuento se ha terminado. Y recuerda, por tu bien y por el de todos, quédate en casa. Cultura Activa es una campaña de la Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, Gobierno de la República.